Aunque el proyecto de la obra, como su propio título indica, está dado por la naturaleza de la materia estudiada, atendiendo a la sistematización del materialismo filosófico, ¿en qué consisten las cuatro formas críticas o misceláneas que la conforman como método de interpretación literaria y cómo se delimitan? La sistematización que ofrece la crítica de la razón literaria está determinada por la naturaleza de la literatura y de los estudios literarios. Esta naturaleza exige exponer, en primer lugar, unos postulados fundamentales, en segundo lugar, un concepto claro y distinto de literatura, en tercer lugar, una genealogía o teoría sobre el origen de la literatura, en cuarto lugar, una ontología o exposición sistemática de los materiales literarios, autor, obra, lector e intérprete o transductor. En quinto lugar, una gnoseología o teoría sobre las posibilidades de un conocimiento científico de los materiales literarios. En sexto lugar, una teoría de la ficción literaria. En séptimo lugar, una genología o teoría de los géneros literarios. Y en octavo lugar, una teoría sobre la literatura comparada. Esto es lo que expone el tomo 1 y por eso se le titula Teoría de la literatura. El tomo 2, dedicado a demostrar cómo se ejerce desde la crítica de la literatura la teoría expuesta en el tomo 1, es el que hace referencia precisamente a las cuatro familias literarias a las que apela su pregunta, que son 1. La literatura primitiva o dogmática, como es el caso del Viejo Testamento; 2. La literatura crítica o indicativa, cuya expresión más potente es el Quijote; 3. La literatura programática o imperativa, realismo social, poesía social, escritos feministas, vanguardismo, el teatro épico de Brecht, literatura nacionalista, indigenismo, etc. Y 4. Literatura sofisticada o reconstructivista, donde hay que situar sobre todo a figuras extremadamente mitificadas como Shakespeare y otras menos mitificadas como Goethe, Blake o Yeats, entre una serie casi infinita de poetas y autores literarios. El tomo 3 se dedica a exponer dialécticamente la teoría y crítica literarias de los tomos 1 y 2 contra otras teorías literarias contemporáneas, apuntando sobre todo en contra de las presuntas teorías literarias posmodernas de hechura anglosajona y franco-alemana. Casi todas estas presuntas teorías literarias son en realidad fraudulentas porque se desarrollan en la medida en que desaparece la literatura. Con frecuencia, ni son teorías de nada ni se refieren en absoluto a la literatura, sino a cosas varias, habitualmente disueltas en ese cajón desastre llamado cultura, lo de cultura entre comillas. Es sorprendente cómo desde el hispanismo se ha prestado atención, a mi juicio de forma completamente estulta, a estas pseudoteorías que, como digo, ni siquiera se refieren a la literatura, sino a la cultura y a otros mitos sociológicos y psicológicos, entre ellos la felicidad, el feminismo, el indigenismo, la transversalidad, que nadie sabe realmente lo que es, la identidad, lo fronterizo, etc. La posmodernidad anglosajona ha sustituido la literatura por la cultura. De hecho, habla de estudios culturales en lugar de hablar de estudios literarios. Solo desde un tercer mundo semántico se puede aceptar esa tontería, y solo desde una universidad totalmente necrótica se puede institucionalizar esa tontería. Algún día, la universidad anglosajona, y la otra también, tendrá que dar cuenta de los disparates que hoy alienta, legitima y promociona.